Bueno, señores y señoras, continuamos aquí en Ávila. Hemos hecho unas pequeñas vistas de la catedral, bueno, de una parte, de una pequeña parte de la catedral, y vamos a intentar alcanzar el mirador de antes. Bueno, parece que se refresca ahora Duquesita, se ha quedado con un puntito solo de temperatura del motor. Ahora daremos la vuelta aquí y enseguida llegamos a los 4. Así que vamos a intentar alcanzar el mirador, me refiero, con la poca batería que queda de la GoPro. Y ya una vez que, si es que le damos con él, allí ya corto y ponemos la otra GoPro. Ahí pongo la otra GoPro y esta la dejamos cargando. Allá la muralla es que es tan grande, sumamente grande, necesitas 3 días para sacarla entera. Cierto, parado aquí, por aquí nos vamos de paseo para allá, a una calle sin salida. Si no me equivoco, creo que hemos bajado. Hemos subido, mejor dicho, ¿eh? Hemos subido por ahí enfrente. Oye, es que me queda en blanco, es como si me hubieran absorbido la memoria. De poco hay que hacer para que yo me quede en blanco, ¿no? Pero sí, no ha venido por aquí, era más bueno. Creo, ¿eh? Hemos estado esperando un ratillo a que pasarían todos los coches. ¿O no? Sí. Hemos venido por ahí abajo, ahora me acuerdo. Por un detalle que lo recuerdo. Va, este no es. Ya empiezo a tener dudas, ¿eh? Bueno, yo creo que era por aquí. Voy a ir por aquí. Cerebelo, eso es un hombrado. Así que venga, arrancamos aquí la Duquesita y nos vamos allí a hacer unas vistas. Qué guapa la cruz, allí o aquí o donde sea, pero vamos a hacer unas vistas que desde aquí se ven muy bien. Es más, si me alcanza la batería, igual las hago con la propia cámara. No, pero desde allí, desde el... Ahora que le veo a la mujer esa con el palo de selfie, me lo he traído, yo creo que para espantar a las moscas, porque no lo sé ni una vez y me parece que ni le pienso usar. El edificio aquel, qué guapo aquel del fondo. Y esto de aquí me recuerda al Partenón, a ese monumento griego, pero en miniatura. Ahí la crucecita en el medio, lo que es la estructura. Y ahí está la muralla y el pueblo. ¡Ávila! ¡Que estamos en Ávila, señores! Pero enseguidito la abandonamos y continuamos la marcha, ¿eh? Que esto es un no parar. Por algo la superruta, porque no tenemos tiempo ni de, ya sabéis, esa palabra más sonante, que empieza por K y termina por GAR. Pero no la quiero decir. Qué guapo aquel edificio, ¿eh?
Ya me enrolla. Aquí con estos árboles, o medio árboles, porque no llega ni a ser árbol. Tenemos que venir aquí para continuar la grabación. Qué bien se ven de aquí las murallas, todas enfiladas. No pensaba que eran tan largas, ¿eh? Pues ahí tenéis Ávila. Todas las casitas protegidas por la muralla. Pues este vídeo lo hago desde la GoPro, estas tomas mejor dicho, y ahora voy a cortar la grabación, y así no se me hace largo el proceso, porque contra más vistas y más música y más cosas ponga, pues más tarda el proceso. Así que quietos, que le doy y es un clic clac, quietos ahí, que os vigilo ahora, sí que no os dejo ni pestañear, quietos ahí, y a ver que seguimos en Ávila. Ah, vale, no se ha movido nadie. Así me gusta. Gente obediente. Y ahora sí, nos vamos al siguiente punto de interés. Ahí está la duquesita con la lengua afuera y diciendo, buah, ya viene el pesado este. Ya viene el petardo. No se podía haber quedado haciendo unas vistas un par de horas para dejarme descansar. Pues no, ya viene. Me tiene amargado. Una amargada. Pues sí, aquí viene el pesado, a echarte mano y a circular. Pero voy a tener que mirar la chuleta, ¿eh? Voy a tener que mirar la chuleta porque no sé por dónde se sale. Aquí era la entrada a la ciudad. A ver. Miraremos un poco la chuleta, yo no sé si he cerrado el cajoncillo. Que no lo suelo cerrar. Igual cuando me alejo de la moto, sí, pero si no. Vale. Vamos a ver. No miréis, no miréis, que no quiero daros pistas. A ver. Voy a poner encima de la cámara para que no lo veáis. Vale, estamos aquí. Tener que sentar, que esta misión la cumplo mejor de sentado. Estoy más cómodo, se me relaja la mente y las pocas neuronas que tengo, y veo, tengo mejor, una mejor panorámica de futuro. Lío de cuidado, se va a quedar así. No sé si apagó el... No lo había apagado. Es que si no, luego este teléfono es muy gracioso. Se me pone lo mismo, me manda un mensaje a cualquiera, así de la misma. Nah. Bueno, me parece que estén muy chamuscadas.
No, sí, sí me los voy a poner. Sí me los voy a poner. No me acuerdo ni dónde los tengo. Aquí. Ahora tengo ya las mochilitas aquí en plan ya ordenadito. No el lío aquel de bolsas que tenía al principio. Alguna bolsita ronda por ahí, pero a veces vienen bien. Y los guantecitos chulos. Sí, que estoy notando cómo se me van a quemar un poquito. Estoy notando un poco de... Claro, estoy notando algo en la mano izquierda. Y eso viene derivado del sol, de la tiradita de Salamanca hasta aquí. Hemos tardado esa hora, hora y pico, no sé lo que habíamos tardado, pues... Lo único que esto para dar al botón de la cámara, pues... Un poco complicado, porque con estos dedazos, los guantes, yo los tengo pequeños, los tengo finos, pero los guantes... Parezco el Hulk. Venga. Hay una avispa que me viene persiguiendo desde Salamanca. Madre mía, eso sí que es un GPS. No me deja tranquilín. Venga, nos vamos. Y luego en medio del trayecto tendré que cambiar de cámara. Bueno, en medio, dentro de un ratito, porque esta no va a durar nada. Está ya medio liquidada. ¿Tampoco se sale por aquí? Pues qué bien. A ver si vamos a tener que ir hasta la muralla a salir. Pero bueno, como nos dice que hay que ir por aquí, pues como chicos buenos que somos, venimos por aquí, venga. Ay, no he... No enfoca bien el... la cámara. Yo creo que está bien. Podemos evitar por ahí del siguiente punto, a ver si podemos evitar coger autovía. Lo voy a intentar, me parece que va a ser inevitable, me parece que va a ser inevitable, así que bueno, pues hacemos un poquito un tramo de autovía por aquí con la GoPro hasta que se agote. Y busco una alternativa si la encuentro por ahí. La marcha y hasta el final. A veces es más fácil encontrarlo así.